Nos vamos a citar SRL del ingeniero Daniel Peralta, revisión técnica vehicular. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Contanos un poco, ¿cómo es la actividad hoy sábado allí? Bien, una actividad normal, esperando por un lado el potro, como que te escuchaba hace un momento, por otro lado la lluvia, que evidentemente está pronosticada y aparenta que va a cumplir con los pronósticos, pero bueno, trabajando bien, sin complicaciones, y atendiendo a la gente que está haciendo uso de este fin de semana largo, que se nota en la afluencia de la gente cuando hay fines de semana largo, ¿no? Decime, ¿cómo es la responsabilidad particularmente del santafesino en cuanto a cumplir con la revisión técnica vehicular obligatoria? Mira, o sea, como todo proceso que se instala y transcurre los años, es a través de los años y de las restricciones que va poniendo el mismo sistema que hace que la gente realmente tome conciencia y tome esa responsabilidad de llevar adelante la revisión. Claro. ¿Por qué te digo esto? Porque sabido es que, por ejemplo, a la hora de contratar un seguro, a la hora de ir a hacer renovar el carnet, incluso en esta instancia donde la provincia adhirió al Sistema Nacional de Otorgamiento de Carnet, se notó durante el año la afluencia de gente que tenía lugar a ese cambio y que lógicamente le pedía como una de las condiciones de renovación del carnet la habilitación del vehículo en correctas condiciones, que queda acreditado a través de nuestro certificado, ¿no? Claro. Hoy, para recordarlo, los modelos de los vehículos que tienen que hacer la revisión, ¿podés recordarlo? Sí, cómo no, Hugo. El tema es así, el cero kilómetro tiene 3 años de gracia, o sea, hay una certificación que emite la terminal automotriz que queda evidenciada a través del otorgamiento y una obliga que la concesionaria le adhiere al vehículo una vez que sale a la calle. Y esa validez que da la revisión técnica de la terminal de automotriz es de 3 años. A partir de 3 años de otorgamiento de la cédula verde es que el vehículo empieza a revisar. De allí hasta el 7º año de antigüedad lo hace con un periodo de 2 años. Y a partir de los 7 años de antigüedad lo hace una vez por año sin importar la antigüedad del vehículo. Eso siempre hablando de autos de uso particular. O sea, si usted hoy viene con un modelo 1950, bueno, va a revisar una vez al año. Y eso está relacionado con el uso en kilómetros que se le da al vehículo de uso particular, con un uso medio, digamos, en forma familiar, que está en torno a los aproximadamente 10.000 kilómetros por año, no más. Cuando un vehículo comercial, en realidad, esos 10.000 kilómetros prácticamente lo hace en un mes, ¿no? Perfecto. ¿Te ha tocado la revisión técnica, o les ha tocado la revisión técnica vehicular de automóviles realmente muy, digo, viejos, de una antigüedad relativa, que están en perfectas condiciones para pasar la revisión? No es tan habitual, digamos, ¿no? Pero sí, hay vehículos realmente que sorprende y a uno le da hasta satisfacción poder revisarlos, ¿no? Porque aparte, esos vehículos, quien lo trae, lo acompaña de la historia de cuidado, de la historia de uso, el cómo pasa por ahí de manos en manos, del abuelo al padre y hoy al nieto, y la verdad que da gusto revisar ese tipo de vehículos por el cuidado que tienen, digamos, ¿no? Esto hablando de vehículos de cierta antigüedad o de mucha antigüedad, hablemos modelos 60 o algún modelo 70, ya estamos hablando de modelos 70, estamos hablando de 40 años atrás, ¿no? ¿Qué te parece? Oh. Y te da realmente gusto ver cómo lo tienen, cómo lo usan, cómo lo quieren, fundamentalmente, ¿no?
Y hoy ya un vehículo viejo de uso cotidiano, bueno, no data de 15 años para atrás. Por otro lado, es bueno comentarlo, la renovación del parque vehicular que hubo estos últimos años. Espero que se pueda seguir sosteniendo en el futuro, ¿no? Ojalá. Daniel, un gusto como siempre. No sé si te quedó algún detalle que quieras destacar, y si no, muy pronto seguimos charlando de estos y otros temas. No, está. Nos comunicamos dentro de pronto y hablaremos de algo, y ahora esperemos que a nuestro amigo del Potro le vaya bien y crucemos los dedos, ¿no? Ya lo creo. Bueno, buena jornada de pesca, aunque este fin de semana no tenés pronóstico. Este fin de semana vamos a estar medio complicado. Si vamos a pescar, vamos a tener que ir con el paraguas y tengo miedo que me lo vuelen. Un buen lugar para ir a pescar que recomiendes. Un buen lugar para ir a pescar que recomiende. Bueno, mirá, ¿sabés dónde? El desvío Arijón, ¿sí? El lugar, el pescador lo conoce como la zona de los gasoductos, ¿no? Hay un arroyo, los canelones, los espinillares, ahí habitualmente hay buena pesca. Muchas gracias, un gran abrazo, saludos. Chao, querido, hasta luego. Daniel Peralta, nos comunicábamos con la gente de Citar. Vamos.